Aprovechando que el día de hoy tengo tiempo, le estoy dando sus primeras revisiones, sus primeros llegues al X7 Mark II de la marca FIO. Yo sé que ahorita todo el mundo, mira, andamos todos emocionadísimos porque va a salir el R8, porque va a salir el DX220 Max, porque ahorita está rompiendo el queso el M15. Porque el M11 Pro sigue siendo una muy buena compra, tomando en cuenta su precio. Pero este que tengo aquí y que estoy empezando a conocer, el X7 Mark II, salió hace aproximadamente 3 años y no manches, cabrón, no manches. Tiene una precisión en las notas impresionante. Eso sí, lo que se comenta de este aparato acerca de que tiene una firma de sonido fría, no manches, cabrón. La precisión que tiene al marcar los sonidos en cada una de las frecuencias, cabrón, es impresionante. Impresionante. Me encanta, cabrón. 3 años y sigue siendo un excelentísimo DAP de referencia. Claro, las marcas tienen que ir continuamente actualizando sus equipos, actualizando los modelos. Una desventaja de este bebé es que trae Android 5.1 y claramente no va a tardar mucho en quedar obsoleto ese sistema operativo. Pero en estos momentos, cabrón, híjole. Ahora, el que yo en lo particular te lo recomiende, ay, cabrón, no sé, no sé. Los usuarios somos muy quisquillosos. Constantemente estamos buscando la manera de siempre tener lo más nuevo. Híjole, batallaría para darte mi aprobación absoluta para que te lo compres, dado las circunstancias que estamos comentando. Pero yo en lo particular quise asumir el riesgo de comprar este dispositivo y no manches, cabrón, no manches. En serio que me gustaría tener en mis manos un M11 Pro para poder hacer la comparación de sonido. Híjole, eso sí, lo que te comentaba. Vamos a ver el Android que trae. Y eso sí es lo que está pedorro. Android 5.1.1. Pude actualizar todas mis aplicaciones sin ningún tema, sin ningún problema. Tidal y USB Player Pro, que por lo general son los que más utilizo. Qobus, no tanto por lo que ya se ha mencionado de que es muy difícil hacerte de una cuenta de la manera más legal posible. Pero con Tidal y con el USB Player Pro, ahorita ando de perlas. Y todo lo pude configurar y actualizar sin ningún pedo. Este equipo actualmente se encuentra entre los $350, por ahí más o menos, y los 300 en AliExpress. Al ser un buque insignia de aquellos años, no pierde su calidad. Es algo similar, más o menos similar a lo que sucede con los celulares. Un S9 que salió hace ya 2 años, sigue siendo S9 Plus de la marca Samsung Galaxy, sigue siendo muy actual aún hoy en día, aunque ya hayan pasado 2 años de su lanzamiento. ¿Con qué los estoy probando? Ahorita las primeras impresiones, nada más lo que le pusimos. El DT770 Pro de 250 ohms y se llevan de maravilla. ¡Ah! Y déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Estoy utilizando la ganancia baja. Por lo general me gusta utilizar primero la ganancia baja para irnos conociendo. Para irnos conociendo entre el DAP, el audífono y mis oídos. Lo tengo ahorita en salida de ganancia baja para tener un mayor control sobre las frecuencias y se está comportando de una manera más que digna.
Ay, cabrón, pinche audiofilia cabrona, pedorra. Fío X7. Estate pendiente porque hablaremos de él como debe de ser, largo y tendido. Ahí nos vemos.